pensarás lo mismo. Eso de anoche se merece repetirlo. Hey, ese perfume suave y fresco que se desprende de tu cuerpo es el que me hace desear cubrirte a besos y abrazarte, para llenarte, para amarte lento, emborracharme ahora con tu boca y disfrutar este momento. Hey, por si mañana de repente ya no estás, por si la vida pasa y no nos da oportunidad de podernos encontrar de nuevo. Hey, por si mañana, niña, cambias de opinión, pues el destino es otro y tú te vas o yo me voy. Lo mejor es disfrutarnos hoy. Hey, me gusta estar así en penumbras, mirarte cuando te insinúas, esa sensualidad desata la locura. Hey, ese perfume suave y fresco que se desprende de tu cuerpo es el que me hace desear cubrirte a besos y abrazarte, para llenarte, para amarte lento, emborracharme ahora con tu boca y disfrutar este momento. Hey, por si mañana pasa y no nos da oportunidad de podernos encontrar de nuevo. Hey, por si mañana, niña, cambias de opinión, pues el destino es otro y tú te vas o yo me voy. Lo mejor es disfrutarnos, hoy quisiera saborearte así sin prisa y abrigarte como lo hace mi camisa. Lo que pasa en el futuro noches. Gracias, gracias por los aplausos. ¡Eso! Oye, que hoy estamos, pero súper, súper, súper contentos. Gracias, muchachos. Hoy estamos contentos por partida doble. Llegamos al episodio número 10. Yes. Por fin grabamos de noche. Y por fin tenemos representación femenina en Sesiones desde la Loma. Y llegó nuestra querida amiga Michelle. Aplauso para Michelle. Viene, que se sienta. Y tenemos público hoy. Estamos aquí en familia. ¡Ay! Estamos con grandes amistades. El staff está creciendo. Así mismo es. Gracias a papá Dios. Qué alegría, Norberto. De verdad que sí, de verdad que sí. Hoy ha sido un día largo. No tienes idea. Largo, pero bonito. Sí, largo, pero al fin. Al final el resultado es bonito. Claro que sí, claro que sí. Michelle Brava, como mejor la conocemos hoy día, Michelle Sotomayor, aquellos que conocemos a Michelle de hace muchos años. Así mismo es. Representación femenina hoy día en el género de la salsa. De aquí de Puerto Rico. Yes. De aquí de Puerto Rico. Y estamos bien contentos porque Michelle y yo tenemos una trayectoria de hace muchos años que nos conocemos, que vamos a hablar un poquito de eso ya mismo. Le damos las gracias a toda la gente que nos sigue a través de todas nuestras redes sociales, en específico en nuestro canal de YouTube.
Entre por ahí, vaya, suscríbase y disfrute. Mucha gente ha descubierto Sesiones desde la Loma en este periodo, ¿verdad? Donde hemos estado lamentablemente con la situación de la pandemia. Como han estado tiempo en su casa, han descubierto Sesiones desde la Loma y nuestro público ha crecido muchísimo. Bueno, imagínate que ya los muchachos salen a hacer compras y la gente los reconoce. Los reconocen, ya, sí. Ya tengo un pana por ahí fue a una tienda, a una ferretería y ya le dijeron, ven acá, tú eres el que toca en la Loma. Claro, mira, tiene que venir con gafas y todo. Sí, porque es que ya... Todo ha cambiado, sí. Has cambiado, lo sabemos. Los guardaespaldas están por ahí. Pero mira, no te creas, a mí también me pasó lo mismo y antier estaba en la playa, me fui un ratito a hacer un poquito de ejercicio y cuando estoy llegando casi a la orilla, un señor me dice, ¿tú eres de la Loma? Y yo, sí, Norberto, mucho gusto. No, de verdad que muchas cosas buenas están pasando y este espacio de verdad que se ha creado con mucho cariño para llevar al público un poquito de alegría y presentar una dinámica diferente de música y de charla un ratito más. Así es que, Michelle, bienvenida una vez más. Gracias a los muchachos que siempre se dan, que dicen que sí, están con nosotros acompañándonos, amigos músicos y colaboradores. Así es que, Michelle, nosotros... Para que conozcan un poco bueno, yo voy a hablar a lo mejor de mi parte con Michelle, porque Michelle tiene una trayectoria de muchos años, pero Michelle y yo nos conocemos, yo creo que aproximadamente en el año 1996, 97, por ahí, cuando sí. Yo estaba en la orquesta Elías López, ahí mismo que de fue. Hecho Elías te invitó una ocasión sí, a cantar. Así mismo fue. De las primeras cosas que hice así a nivel profesional fue con el maestro Elías López, que en paz descanse, fue así maestro mismo. De muchos. Sí. Y ahí tuvimos la oportunidad de conocernos y luego entonces empezamos a trabajar también con otras orquestas haciendo coro. Correcto. ¿Te acuerdas? Ay, Dios nuestra mío. Amistad realmente crece porque Michelle y yo éramos de los agraciados y escogidos en aquel entonces. Cada vez que venía un artista de fuera de Puerto Rico, aquí se montaba una orquesta que la dirigía casi siempre el hijo de Elías. Y los coristas favoritos éramos Michelle. Eso y yo. Es así. Éramos siempre los que estábamos ahí en todas las batallas. Y ahí fue que nos curamos. Yo aprendí a bailar salsa, malo, pero aprendí, gracias a Michelle, porque tenía que bailar al lado de ella, porque Michelle era la bailarina y yo allí trinco. Tratando de hacer coro porque eso no era lo mío y tuve que aprender un poquito. Entre tú y Pedro Brull fueron los que me enseñaron. Me acuerdo que Pedro Brull me enseñó, era cuando Pedro Brull me enseñaba. ¿Verdad que sí? Que ese era el baile de Pedro. Oye, saludos a Pedro Brull que estuvo enfermito en estos días. Está en recuperación todavía, así que le deseamos pronto que la salud esté set, claro que ya sí. Mismito. Al igual que Tony Vega, que también estuvo delicado. También, hablé con él en estos días y gracias a Dios me dice que está en recuperación, está súper bien, súper bien. Oye, y varios compañeros del medio, ¿verdad?, que han estado también, como el mismo Cuco Peña, que también sufrió de esto de la pandemia con el COVID, pero también, precisamente la semana pasada hablé con él y me dijo que estaba súper bien recuperando. Claro. Así que estamos contentos. Gracias, mi gente. Gracias por este espacio, gracias por estar aquí, Michelle. Yo estoy feliz. Como tú eres la primera fémina y tú eres así, como tú haces de todo un poco, yo quiero que cantes un tema ahora también, pero márcalo tú y haz lo que tú quieras y dirígelo tú porque yo siempre me toca a mí. Lo que yo quiera. Esa faceta no era mía y yo he tenido que aquí aprender a dirigir. Ya Joseito se siente orgulloso de mí porque ¿es cierto o no es cierto? Completamente. Sí, ya. He cambiado. Eso me ha tocado también. Sí, uno tiene que aprender a hacer de todo, así que también vamos a dirigir. Claro que sí. Me siento jefa. Me gustaría que hicieras un tema ahora de los que más o menos teníamos vistos ahí. Hay un tema que a mí me gusta mucho, la versión que hiciste, que es un cover del tema de Kanye García. Para mí de las compositoras más espectaculares que tenemos en esta tierrita y le tomamos una de sus canciones prestaditas, una canción de amor. Este arreglo lo hizo el maestro Luis Marín y súper feliz, ¿verdad?, de la acogida que ha tenido el tema. Así que para todos los enamorados y para toda la familia bonita que está aquí en La Loma. Sí, claro que sí. Le mandamos un saludo a Cani, un fuerte abrazo y esperamos verla por aquí pronto. Pronto. A ver si Cani viene. Ay, ya lo dije. No, mentira. No he dicho nada. La estamos emplazando en público. Pero así que hágale saber a Cani que estamos esperando la fecha para ella, que la segunda fémina sea ella, vamos. Yes. Así que. Y Cani, cuando vengas a esta Lomita, te vas a enamorar de este espacio. Lo hacemos, Michelle. Vamos allá, dice. Déjame ser yo lo primero que se asome allí en tu almohada, que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara y que hagas nudo con mis piernas cuando yo me duerma. Amor, déjame
déjame ser siempre el deseo que hace que vuelvas a casa, que aún mires mi cintura y quieras ser tu piel en la brasa. Es que en mi oído siempre duermen todas tus palabras. Y ser la mejor parte que hay de ti. Aplausos para Joseito y su flujo. Bravo, Joseito. La estrella. Gracias. Eso es. Ah, bueno, a mi derecha allí el maestro Carlos García nuevamente, que nos acompaña por segunda ocasión aquí. Eso, Carlito. Gracias, Carlito, excelente pianista. Hoy nos dimos cuenta que era humano. Joseito dijo que, ¿verdad? Uh-huh. Hoy nos dimos. Es un chiste interno, pero nos dimos cuenta que el muchacho es humano. Uh-huh. Carlos García, Joseito Ruiz, J. Ruiz. Yes. Ya no es lo mismo ni se escribe igual. ¿Cómo es? Bueno, sabemos. Joseito. José Joseito J. Ruiz. Es que todos esos son tus nombres, todos. Oye, fíjate, voy a hacer un paréntesis dentro de, ¿verdad?, de la charla con Michelle, pero voy a precisamente, ya que estoy con los muchachos aquí, Carlos García, para empezar con él mismo, uno de los, para mí uno de los mejores arreglistas hoy día de la nueva generación, pianista,
Carlos, lo único que no haces es componer, ¿verdad? Es lo único que no haces hasta ahora. No puedo. No, no, no lo hagas porque si no ninguno de nosotros va a poder hacer nada. Quédate así. Déjanos a nosotros hacer algo. Para mí, Carlito es uno de los mejores cantantes y arreglistas que hay de la nueva era. Gracias. Carlos, te dedicas full a la música, ¿verdad que sí? Tú... Eso es así, full música. Full gracias música. Hay que darle gracias, papi, por eso. Y siempre hay trabajo para ti, que eso es importante. El señor maestro José Ruiz es maestro de música, ¿cierto? Sí. Y además ahora te dicen Bob the Builder también, porque ahora está hecho un constructor. No, una cosa increíble. Me estoy copiando de ti. Eso es bueno. Eso es bueno saber que soy ejemplo. Inspiración. Soy inspiración para los muchachos. Está metiendo un Bob de Builder bien chévere. Tiene un rancho allí espectacular. No, muy bonito. Josito, de verdad te felicito. A mi derecha aquí también tengo el maestro Johnny Pérez. También maestro de música. Y también es vendedor de energía renovable, también, ¿cierto o no es cierto? También. Así que los que necesiten energía renovable, ahorita renovable. Ponemos el teléfono de Johnny por ahí para que lo llamen y lo contraten. Aquí hay también a mi espalda, perdón, Omar Soto, nuevamente con nosotros, también es maestro de música. Yo voy a tener que irme a estudiar también para dar clase porque esto es una cosa... Pero tú puedes dar clase de cualquier cosa, de música, de construcción... Ojalatería. Hasta de trepar por escalera. De porque trepar ahorita, escalera. Ahí a mi izquierda también tengo a mi primo Iván Maldonado, alias Banchi. Ese acabadito de graduar, acaba de salir de cuarto año ahora. También está recién graduado. Y aquí a mi izquierda el maestro Alexis Pérez, que también es maestro de música. Y Michelle. Y hablando de maestro, tengo que terminar con la maestra esta noche. Michelle no solamente es maestra, pero es maestra de canto. Que yo llevo diciéndole 20 años que voy a ir a coger clases con ella y nunca he ido. Ajá. Esperemos a ver si antes de que me muera, pues voy a tu casa a ver que sea un día a coger dos o tres clases. Pero con esa voz tan maravillosa que tú, digo, siempre vocales. Te podemos ayudar. No, claro. Pero esa voz tan, tú sabes que somos fan. Y tienes una voz maravillosa, así que, aparte de que Norberto es un músico increíble y para mí de verdad que es un honorazo. Cuando lo llamé, ¿verdad?, para cantar esa primera canción que hicimos, que es Por Si Mañana, me dijera que sí. Era como que, ay, Dios mío, algún día yo tengo que grabar un tema con Norberto. Y bueno, se me dio grabar y ahora se me da a estar aquí en La Loma. Llevábamos muchos años ya con la intención de por fin hacer un tema y de grabar algo. Y Michelle había hecho ese tema en una versión acústica, en una presentación de un disco. Hace varios años atrás, cuando yo fui a acompañarla, fui con una guitarra. Joseito casualmente estaba allí también. Hicimos algo súper chévere y se dio el tema. Y cuando me enviaron el arreglo, que ya me lo envió, de verdad que había que decir que sí o sí, definitivamente. Claro que sí. Y Michelle, dentro de sus múltiples facetas, también no solamente es maestra de canto, cantante y bailarina, sino que también le somete a la actuación. Cuéntanos un poquito a la gente que no conoce esa faceta tuya, porque sabemos que ha hecho muchas cosas en esto también. Hace varios añitos me empezaron a llamar para cosas de teatro musical y bueno, empecé a trabajar junto a un montón de actores que admiro muchísimo. Te digo que es la faceta que más sustito le tengo, porque le tengo mucho respeto a los actores, ¿no? Pero una cosa que me dijo una vez un director que me encantó, me dijo, Michelle, no le tengas miedo porque el buen cantante, el buen intérprete, siempre está contando una historia, ¿verdad? Así que tenemos alguito, ¿verdad?, de actores dentro de uno. Sí, hay muchas cosas que aprender y a mí me falta, pero a todos nos falta. Con eso pues ya uno se lanza, ¿verdad? Y con la dirección de gente maravillosa que tengo al lado y he podido hacer varias cosas de teatro musical. Dios mediante prontito, ¿verdad?, vamos a cruzar los dedos que se nos dé el musical de Lin-Manuel Miranda, In the Heights, que era en mayo y pues por todas estas cositas pues se pospuso. Tenemos fecha para pronto, estamos cruzando los dedos que se nos dé. Claro que sí, claro. Con que un sí. equipo completamente puertorriqueño, actores, todo el equipo es puertorriqueño, así que vamos a hacer un musical espectacular. Pero sí, tengo la bendición de dedicarme a hacer música. Y estuviste un tiempo fuera haciendo esto también, ¿cierto? Estuve haciendo teatro hace poco en Miami. También estuve en un crucero hace varios años. Eso me acuerdo. Eso hace me fui a cantar años. En un barco 6 meses. ¿Y no te mareaste? Una locura. Muchachos, esos primeros días fueron horribles. Pero ya uno como que se acostumbra. Y fue bien lindo porque era la única puertorriqueña en el barco. Wow. Entonces, el barco salía de San Juan. O sea, que era como que, Michelle, necesitamos tal cosa. Y yo, pues tienes que llamar aquí. Cada vez que llegábamos acá, pues, era como guía turístico. Y todavía tengo amigos de todos los rincones, que es súper lindo, que cuando vienen a Puerto Rico en los barcos, pues nos comunicamos y nos encontramos. Qué bien, sí. Y aman a Puerto Rico, así que, y están pendientes de estas cosas.
claro. que esto de Sesiones desde la Loma, ¿verdad? Yo creo que sería súper lindo, y es súper lindo que no solamente lo vea la gente de aquí, de nuestra tierrita, sino que lo estés llevando y que lo estemos viendo en distintos lugares para que claro. sepan las cosas buenas que se hacen aquí. Mira, definitivamente este programa ha llegado más lejos de lo que yo pensaba. Honestamente, como he hablado en episodios anteriores, esto fue un programa piloto que decidimos hacer para hacer algo diferente y divertirnos. Y cuando hemos visto la magnitud a donde ha llegado esto, el público que hemos alcanzado, no solamente en Latinoamérica y en Estados Unidos, sino que hasta Europa ha llegado. Me escribe gente en Polonia, me escribe gente de Islas Canarias, de Tenerife, muchísima gente. A veces se me hace difícil contestarle a tanta gente que nos escriben. De hecho, tengo mi grupo de trabajo, me ayuda, el mismo Gabriel y Gretchen, que están ahí pendientes y contestan, porque a veces se me hace complicado. Jamás pensé que era tan complicado contestar tantos mensajes. A veces tú le escribías a un artista y tú decías, a mí nunca me responde nadie, pero ya me di cuenta por qué. Porque es complicado, pero es bonito recibir todas esas notas, ¿verdad? Definitivamente es una alegría. Yo todos los días, cuando despierto, lo primero que hago es, vamos a ver qué me ha escrito hoy. Cuando veo la cantidad de mensajes que hay, wow, las muchas bendiciones que recibimos todos los días, el apoyo de mucha gente. Así que de verdad que estamos contentos, porque dentro de esta nueva faceta que estoy corriendo hoy día, que de hecho, eso te iba a decir ahora cuando estabas hablando de que todos los días aprendemos algo, yo jamás pensé que yo iba a estar delante de un micrófono, no solamente cantando, sino también animando, entreteniendo, entrevistando y haciendo este tipo de cosas. O sea, esto es una locura, y la gente a veces me dice, ¿por qué no hacen más episodios? O sea, al mes, es bien cuesta arriba. Tienes que hacer un behind the scenes para que la gente vea todo lo que conlleva montar esto. Hoy pensé hacerlo, pero el día se complicó tanto que decidí no grabar nada. Hay días así. Porque hoy el día estuvimos a punto de hacer una cancelación del programa porque tuvimos una complicación fuerte, que Gabriel sabe, estuvimos horas tratando de remediar una situación con el equipo. Y gracias a Dios se dio. Así que era para hoy. Era para hoy que se hiciera. Así que gracias a papá Dios por eso. Sí, eso es. Ahí estamos. Y tenemos una noche hermosa. Sí, sí, sí. Ahorita se nos puso calientita, pero ya está refrescando un poquito. Ya está refrescando otra vez. Y por ahí viene ahorita un par de cositas buenas que vamos a pasarla chévere. Bueno. Vamos a cantar. Hemos hablado un ratito. Vamos a cantar. Sí. Hay un tema que a mí me fascina tuyo y que no hemos hecho ese ritmo aquí. No. Yo quiero que hagamos. No. Vamos a estrenar. Esto que es como, mira, como para... ¿Como para qué? Como para bailar. Como para bailar, pero con esa es que la temática de esa canción es interesante. Es como coqueta. Porque yo quiero, es coquetita. Y se llama un beso. Un muasquito. Michelle, ten el honor de marcarlo. Mira, nuevamente tú porque sabes es tu canción. Pero Carlito se bota. Yeah.
Toma. Eso, aplauso, please. Un beso, señores. Un mosquiti. Un beso y un aplauso. Sí, señor, sí, señor. Muchas gracias. Qué tema rico, ¿verdad? Sí. Ese arreglo original es de nuestro querido Juaco. Con razón tiene tanta nota. Claro. Gracias, Juaco. Gracias, gracias. Saludos. Saludos a Juaco. Los muchachos te quieren mucho. De hecho, yo tengo que enviarle un saludo y las gracias a mi amigo Juaco, a nuestro amigo Juaco, porque él es el que siempre hace las adaptaciones para sesiones desde la Loma, es el que hace los arreglos, es el que me tiene aquí, ya tú sabes. Gozando. Nos tiene con gozando, la música. Así que si necesita un arreglo, pero mira, Flash, así, usted lo llama. Y bueno. Te lo juro que en la misma tarde el tipo te tiene el arreglo hecho. Buenísimo, gracias, Juaco. Un abrazo, sí, para ti. De verdad que sí. Bueno, y como siempre, tenemos que darle las gracias a toda la gente que hace posible también que estemos aquí. Son gente que se unen, son nuestros auspicios. Y tenemos que darle las gracias a Caribbean Wellness, que se une nuevamente a nosotros, ubicado en la carretera número 2, la calle Marginal en Atillo, con el 787-980-9449. Ahí puedes, para que te dé un estirón, como decimos acá, quiropráctico y masaje también con los muchachos. También tengo que darle las gracias, porque tú sabes que mi imagen viene de la casa. Oh, hello. Iramir Salón Spa, ubicado aquí también en el pueblo de Atillo, con el 262-2828. Ustedes saben que yo en cada episodio tengo el pelo de un color diferente. Sí. Y ya la gente me... Un día esto van a decir cabecita de algodón, porque un día estoy rosita, un día estoy violeta, ya tú sabes. Y también está la gente de Missy Saving, donde consiguen allí de todo en Arecibo, en el barrio Factor de Arecibo, con el 787-815-1129. Y hoy nos van a deleitar con una picaderita por ahí bien chévere, la gente de la Parada Barbecue aquí en el barrio Buenavista. Todos son gente de aquí, de Atillo. Me encanta, Arecibo. Están en familia. Barrio Buenavista, son mis grandes amigos, Rafi y su familia, que por ahí tengo a uno de los descendientes. Por ahí está el nieto que nos está ayudando también en esta noche, Alan. Así que gracias, Alan, y a Rafi, que viene por allá mismito. Vamos a comernos alguito en la Parada Barbecue aquí. Este es el primer lugar donde venden pollo barbecue que tenía Servicarro aquí en Atillo. Desde los años no sé cuánto, así que ya tú sabes. Qué y en estos rico. Días ha sido un éxito, porque como no se podía entrar, todo el mundo por el Servicarro va y hace su compra. Y tenemos que darle las gracias, como siempre, a Kia, porque esta sesión es auspiciada por Kia, yes, quien me ayudó a llegar a la Loma montado, como siempre, en la nueva Seltos 2021. Uh-huh. Ya llegó a Puerto Rico y ya la he visto en la calle. Uh-huh. Y pronto estará disponible en los dealers Kia, porque ya está por ahí, ya la pueden conseguir. Uh-huh. La que yo usé fue la versión All-Wheel Drive. Y esa es la que sube como si nada estuviera pasando por aquí. De verdad que está súper brutal. Así que si quieres saber más de Kia Seltos, visita kia.com/PR o pendiente a las redes sociales de Kia bajo el nombre Kia Motors Puerto Rico. Así que una vez más, gracias a Kia. Bueno, Michelle, estos últimos años has estado también trabajando junto al Caballero de la Salsa. Sí. Gilberto Santa Rosa, te hemos visto muy activa con él y de verdad que nos sentimos contentos porque has estado viajando el mundo. Sí. Es la primera vez que viajas tanto, ¿verdad que sí? La verdad que sí, que hago una gira así bien larga. Hace un tiempito estuve con Luis Enrique, estuve también con Víctor Manuel. Claro que sí. Y bueno, ahora estoy con el Caballero y la verdad que es súper bonito. ¿Qué escuela, verdad? Te digo. Uf, es un maestro en todo el sentido de la palabra. Y ha sido bien lindo, Norbe, porque, por ejemplo, en la gira pasada, yo le abría su show. Uh-huh. Entonces hay gente que me decía, tú estás corriendo tu carrera como solista, pero también estás trabajando como corista. Yo le decía, sí, pero yo no estoy haciéndole coro a cualquiera. Yo estoy haciéndole coro al maestro, al caballero Gilberto Santa Rosa. Y le tengo que agradecer, porque gracias a él, ¿verdad?, en muchos de los eventos, me toca a mí abrir con dos canciones mías y para mí es irreal, por ejemplo, estar en Europa en algún lugar y estar yo cantando mis canciones. Sí. Y eso ha sido gracias al Caballero, que me ha ayudado a mí y nos ha ayudado mucho. Eso iba. Porque él de verdad que es maestro en todo el sentido de la palabra. Le gusta ayudar a las personas que estamos, ¿verdad?, haciendo camino. Nos enseña muchísimo. Así que un abrazo para él, Gilberto. Te queremos muchísimo, sí, y te agradecemos inmensamente lo que haces por la música y por nosotros. Somos muchos los que le debemos muchísimas cosas a Gilberto, de verdad que sí. Número uno, que hemos aprendido muchísimo, aún los que no están cerca de él. Todos aprendemos algo de Gilberto. Así Gilberto mismo. Para mí definitivamente, como le llaman, así es, él es todo un caballero. Definitivamente escucharlo, verlo y verlo interpretar también es otra cosa. Verlo en tarima... Y verlo aquí fue riquísimo. Y verlo aquí. La verdad que cuando estuvo aquí en La Loma fue demasiado sí, chévere. Y ese episodio con Gilberto fue bastante improvisado, por decirlo así. O sea, habíamos planificado obviamente las canciones y él no sabía mucho de lo que iba a pasar aquí. Yo simplemente le dije, vamos a cantar Títere, Montón de Estrellas y Conteo Regresivo. Nos vemos en La Loma. Ya.
Eso fue todo. O sea, yo no le dije nada. Yo no le dije cómo era lo que le íbamos a hacer. Yo no le dije que él iba a tocar bongó. Eso realmente. Y él te dijo caminar. Fue una completa sorpresa. Tal vez la gente pensará que no, que lo habíamos planificado. Él no sabía nada. Le pusimos el bongó allí. Y cuando él lo vio, él le dijo, él tocó, el bongo me toca a mí. Él pensaba que era relajando y dije, sí, vas a tocar y a cantar. Sí, y fue, de verdad que para mí fue uno de los episodios que también he disfrutado muchísimo. Bueno, cada un episodio tiene su magia. Tiene su magia porque de verdad que el pasado con Johnny Rivera fue, a mí me encanta y ha sido uno de los que la gente ha disfrutado muchísimo porque han recordado la música de Johnny. Y gracias a estos músicos que están aquí, que de verdad que han hecho que suene espectacular. Como decimos aquí en Puerto Rico, cuatro gatos y suena como si fuera un bandón. Claro que pero sí. Pero es gracias a estos muchachos que están aquí. Y se siente bien rico estar en la casa, ¿verdad? Y ver el sentir toda esa energía que se da en este rinconcito. De verdad que es súper rico. Así que de verdad que te doy las gracias por lo que has hecho, por este invento maravilloso desde un rinconcito de nuestra tierra hermosa para el mundo entero, que sepan que hay lugares espectaculares aquí y que se está haciendo música, independientemente de todas las cosas que pasen. La música en este tiempo ha sido como aliciente, ¿verdad? Sí, y las sesiones desde la Loma ya ha sido para mí una de las cositas más especiales que se ha dado en esta pandemia. Así que gracias por eso y que sean estos los primeros 10 de muchísimos más. Claro que sí. Vamos a ver, la lista sigue por ahí. Ya tenemos confirmados varios artistas espectaculares que vienen por acá. Así que, y tenemos una sorpresa que, ¿lo digo aquí ahora o lo decimos en el video? Tenemos algo por ahí que estamos... Oye, tú puedes ser parte de esto. Porque, por favor. Tú puedes ser parte de esto porque fíjate que Michelle también ha sido jurado de concursos en televisión. Pues fíjate que tenemos ahora un concurso que vamos a hacer aquí de talentos. Vamos a traer, el hashtag es Nos Vemos en la Loma y vamos a traer talentos nuevos aquí a la Loma y vamos a hacer como un pequeño concurso donde vamos a estar invitando talentos nuevos aquí. Luego que terminemos aquí vamos a hacer un pequeño videito de promoción. Vamos a estar exponiendo porque también esa era parte de este propósito también, no solamente traer artistas grandes, sino también darle la oportunidad a talentos nuevos. Así que vamos a ver qué sale de la Loma ahora. Hashtag Nos Vemos en la Loma. Nos vemos Michelle, en la Loma. Tus redes sociales. Michelle Brava en todos lados. Michelle Brava. Gracias por humillarme. Facebook, en Twitter, en Instagram, en mi canal de YouTube también, Michelle Brava. Y pueden ver el video oficial de Por Si Mañana. Que le cuento que fue como que no tenemos video, vamos a sacar la canción. Y Norbert me dijo, yo le digo, vamos a hacer un lyric video, ¿verdad? Porque es más fácil. Me dice, no, vamos a... Yo, pero ¿cómo vamos a hacer un video? Si no podemos ni salir de las casas ni nada. Y él me dijo, graba tú por allá y yo por acá. Y nuestro Gabo, que es maravilloso, hizo un video espectacular. Así que gracias por hacer magia en esa canción. Ese video está en mi canal, Michelle Brava. Así que por favor pasen por ahí, denle subscribe, denle like y estemos en contacto. Y te voy a decir una cosa. Yo voy a venir al próximo desde la Loma, no sé, yo traigo, no sé, quesitos o algo, yo me voy a sentar por allí a aplaudir. Como está el público como aquí está hoy. Está el público, pero es que se pasa rico, la verdad que sí. Siempre estarás invitada, cuando guste. Gracias. Ya tú sabes que más o menos aquí estamos grabando, bueno, cada dos, tres semanas estamos grabando, así que para la próxima estamos aquí. ¿Y tus redes? Pues mis redes sociales son un enredo que Gabriel las va a poner aquí para que ustedes las vean, porque a mí todas se me olvidan. Aquí. Pero por lo menos Norbert... North Facebook, Bart. Norbert Music en Instagram, pero busque mi canal de YouTube por sobre todas las cosas para que le dé subscribe, por favor suscríbase y cada vez que nosotros subamos algo usted puede disfrutarlo en su casa y esté ahí en la premiere como Jay, que siempre está ready ahí, pendiente para ver lo que está saliendo. Y Amanda también, que está Amanda me está regañando porque dice que no me estaba sonriendo. Tienes que sonreír, te lo estoy diciendo. Amanda, ¿cómo estoy ahora? ¿Estoy bien? Amanda, mira, dice Amanda más o menos. Una chiquitita que viene aquí también, que se pasa con nosotros, parte de la familia. Bueno, qué lindo. Síganos en todas nuestras redes, señores, agradecido una vez más con todos ustedes, gracias como siempre por estar aquí. Vamos a disfrutar gracias, un ratito de lo muchacho. Que queda de la noche y arranquemos para la casa. Antes oye, que... y esta canción, te voy a decir una cosa, esta canción me encanta desde hace muchísimos años, una canción para mí que de las más espectaculares que tiene nuestra querida Lourdes Robles. Una de las voces más bellas que tiene Puerto Rico, que también le mandamos un beso a Lourdes, y del querendón Luis Enrique, también, que es maravilloso. Y Norberto me dice, vamos a hacer esta canción. Y ya, bueno, pero chévere, sí, pero va un arreglo nuevo. Así que, nuevo. Okay. Pues es tan nuevo, que ni siquiera ninguno lo habíamos escuchado, ninguno lo habíamos hecho nada, simplemente acabamos de ensayarlo una sola vez y vamos para allá.
Vamos allá. Para, ¿sí? Mí es un tema, para mí es un tema buenísimo. Vamos, ay, a hacerlo. Bellísimo. Hablando de dar gracias, vamos a cantar esta canción. Entonces, pero márcala gracias tú porque esto es nuevo. Esto me toca a mí. Pero entonces sí, vamos a hacer una cosa. Toma. Arranca, ay, con el güiro tú. Ok. Dale, yo pongo esto aquí porque, dale, me toca a mí cantar. Dale. Gabo, ¿lo seguimos? Estoy lista. ¿Por ahí para abajo? Vamos para allá. Vamos a hacer entonces este temita. Y dice así. Gracias a tu amor que me rescató, yo era un náufrago sin rumbo a la deriva, y mi soledad en la oscuridad sin día. Gracias a tu amor vi la claridad. Gracias a tu amor yo también gané la confianza de entregarme cuando quiero, y esa sensación de poder amar sin miedo. Gracias a tu amor gracias. Buenas noches. Nos vemos en la próxima. Gracias, Norbert. ¿Es que sí? Chao. Gracias, señores. Eso.